Hemos tomado erróneamente lo que es libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, la libertad de expresión. Yo siento que toda esa política es como la Biblia. Cada quien interpreta como le va con su conveniencia. Cualquier cosa, la verdad. Ajá, o sea, cualquier cosa lo, lo interpretan a lo que es su conveniencia. Sí. Y yo siento que podemos alzar la voz de una manera mejor que haciendo escándalos. O sea, yo, cuando llegue el momento de alzar la voz para cualquier cosa que me disguste o no, yo siento que yo tomaré otro rumbo sino que no es como, o sea, ahorita que dices, cada quien lo toma como a su conveniencia, no creo que vaya tanto por ahí. Creo que va por la manera de identificar las cosas y, y relacionarte, eh, de, o sea, como, como, no sé, como la manera en que tú entiendes el mundo, pues. Entonces, si tú, tú basaste tu vida bajo unos ideales a la hora de que algo llegue a interactuar contigo, tú lo vas a interpretar con los ideales que tú conoces o con lo que tú has vivido, por ejemplo. Si una persona que ha vivido toda su vida eh, rodeada de pura gente machista, misógina, que hace comentarios acerca de las comunidades, pues, ¿qué es lo que va a hacer allá afuera del mundo? Replicar eso. Nosotros los humanos vivimos a través de la mímica. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que reciba lo va a interpretar bajo esa lupa que ha tenido él a través de su vida y no tiene nada que ver con, con, con si es conveniencia o no, simplemente es cómo vivió él y es su manera de, de vivirlo. Otra cosa es que esté dispuesto a cambiarlo. Y eso parte de ahorita que lo que te preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto admitir que estamos equivocados en algo? Sí, sí, sí. Pues es que nadie somos perfectos. Claro, pero ¿por qué negamos el que no somos perfectos? Sí, Sabes, es como sí, que, güey, sí. pues no pasa nada. Yo soy una persona que cuando comete un error lo acepto. Y lo que hago es tratar de, de mejorar. Por ejemplo, yo en este gremio cuando empecé, yo sabía que algo que me iba a, a perjudicar en cierto aspecto era mi actitud. Porque yo tenía otro tipo de actitud. O a sea, ver. yo era como que más cerrada. Yo no contaba mis cosas, siempre estaba como que muy insegura. Siempre estaba como que a la defensiva de que que alguien me hiciera sentir inferior, pues. Sí. Entonces, yo creo que eso fue algo que yo dije, tengo que cambiar, uh -huh. porque si cualquier acción va a permitir que yo me sienta mal, ¿qué hago aquí? Cuando estás en el ojo del huracán Público. para esas cosas. Sí. Para ese tipo de cosas en este medio, bueno, creo que en todos, <laughs> pero en este medio en general porque es mucho hablar sobre físico. Intelectual, intelectual, perdón. Siento que es. Tienes que. Más físico, pero sí. Sí, más físico. Dirían en mi rancho, tienes que agarrar callo. Sí. Tienes que sí, agarrar sí, callo. Y, no, si y no, no puedes agarrarlo más que trancazos. La verdad. Es. Yo me acuerdo que yo cuando recién empecé, llegaba a mi casa, mi mamá, ¿qué tienes? Y yo, nada. Taira, ¿qué tienes? O sea, se te nota, dime. Uh -huh. Y es como que ay, ya me pone a hablar. Pero yo me quedé callada mucho tiempo. Pero ahorita pregúntame si me quedo callada en qué, pero callada en qué sentido en muchos sentidos desde que te hagan menos hasta escuchar comentarios hasta ver favoritismos es como que antes uno se quedaba callado pero yo ahorita ya no creo que yo lo permitiría pero en, en qué punto llegó esa seguridad o sea porque ahorita ya eres ya ganaste el certamen pues me explico ya ya creo que tienes <laughs> la posibilidad mediática de no poder de no tener que lidiar con ese tipo de cosas y creo que la, la, la el, el el medio en el que te desenvuelves ya reconoce un poco el papel que tienes como para juzgarte de cierto más, X motivo, ¿no? Pues creo que no es algo que lo agarres de, de una, creo que es algo no, que pues va es claro que, claro o sea, es paulatino no. no te levantas un día y dices, soy ya. la persona más segura soy del perfecto. mundo, soy perfecto sí, o sea, soy la persona más segura del mundo, nadie entra a mi burbuja, no, claro que no es muy difícil, muy muy difícil pero siento que es cuando ya llegas a un punto donde tienes esa seguridad en ti ahora es lo difícil que te entren en esos comentarios Sí, que espero... Que, 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 que igual se dice fácil. Se dice fácil el... Es muy, muy difícil. Fácil. Se dice fácil el... Ah, mira, tienes que hacerte valer por ti mismo. Yo creo que nunca eh, es posible que, que evites sentir, pero es, es... Llega un punto en que te permites hasta dónde, ¿sabes? Ajá. Es como que, ok, estoy sintiéndome así por ese comentario, pero ¿qué va a pasar? Nada. Ok. Que antes eh, pues era... Me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así. Es que siento que muchas veces hay personas que se agarran el papel y te, tienden a hacerte sentir que tienen superioridad hacia ti. O sea, que son mejores que tú. O que te por, el, por alguien estás donde estás y cosas así. No sé, al menos yo ya se lo sentí. Sí, Pero como... ¿sabes? A pesar de eso, se me hace que es un ambiente muy sano tu Universe ¿Neta? Sí. ¿Por qué? Es un ambiente muy sano. Trabajas con personas muy buenas. Trabajas con personas muy buenas y que siempre están buscando el bienestar. No sé, yo creo que sí me tocaron muy buenos directores, tanto municipales como estatales. Yo no sé cómo sea en general, porque generalicé con Team Universe, pero hasta donde yo he vivido es muy buen ambiente. O sea, ¿tú realmente sientes que vas a, a un lugar donde vas a desenvolverte vas a estar cómoda? Yo así soy con mis coordinadores. Okay. No creas que yo llego y soy la que soy con la corona, ¿no? Yo sí yo soy con mis coordinadores y nos reímos y, y nos hemos tirado hasta el piso a reírnos, literal. Así porque es una convivencia increíble. ¿De dentro de...? Ajá. O sea, afuera es donde hay toxicidad. Yo digo que con personas exteriores. Porque los del equipo sí siempre están buscando. Siempre están buscando cómo verte bien. Ok. Porque todo lo que ellos quieren plasmar es lo que se ve reflejado en ti. Y si entonces ellos se soportan mal o algo, siento que se vería reflejado en la reina. ¿Sabes? ¿Tiene sentido? Sí, pues Pero sí. Pero también, sea, también está curioso cómo el, las personas que están... Trabajando en ti, pueden no No estar reflejando lo que quieren reflejar en ti, ¿sabes? Es como, si estoy detrás de ti, yo solamente me dedico a arreglar este aspecto de ti, pero yo puedo ser un cochinero de persona y nadie se va a dar cuenta y nadie va a decir, ah, mira, Tyra es así por esta persona. Pues es que cada quien sabía qué tomar de cada persona. Yo sí, pero igual, o sea, como, como parte eso. del equipo se vería muy mal, ¿sabes? O sea, sí. no, no es tu caso, vaya, pero. No, 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 no. Pero eso que te refieres, yo siempre he dicho que no hay persona ni buena ni mala. Okay. Hay persona que te aporta unas cosas y que te quita otras. Y yo siempre he sido una persona que clasifica mucho el que voy a agarrar y que no voy a agarrar a las personas. Yo por más que esté con una persona, por ejemplo, que es que, que le encanta hacer sentir mal a las personas, pues yo sé que mi educación, mis creencias y todo lo que soy yo como persona me va a acercar a decir, ok, ¿qué agarro de esta persona y qué no agarro? Por ejemplo, esa persona puede ser un asco como persona de que, como puede, trata estar, cancelada. A los demás, puede estar cancelada, pero sí. yo sé que es muy bueno escuchando, o yo sé que es muy bueno siendo esto, o yo sé que es sí. muy bueno eso. Entonces, que yo tomo lo bueno y quito lo malo, porque a mí se me educaron. Pero crees que es, o sea, es que ahorita está muy satanizado el hecho de, ah, mira, tú te juntas con esta persona porque, no, no porque, sino, y esta persona eh, ha hecho estas cosas. Y es como, ok, pues yo ya ahí no te permite mediáticamente poder eh, pues decir, oye, pues voy a estar contigo hasta aquí. Pero fuera de, de, de la, del ojo público, pues sí podrías hacerlo normal. O sea, yo conozco mucha gente que tiene sus errores y, y sin embargo ahí estoy y yo sé hasta qué punto puedo permitirme pelear hasta ciertas cosas. A amigos cercanos también hacen comentarios de repente muy, muy extremos y yo sé que no son malas personas que así se, que, que, que así se educaron pues y no tengo, yo tampoco soy como que un juez para decirle, hey, debes hacer esto, esto, esto pero sin embargo ahí estoy, yo sé si algún día los llegan a o sea, si algún día la gente escuchara <laughs> este tipo de comentarios a ojo público yo sé que me vería afectado por tener una relación íntima con esta persona pues sí, es que la gente es mucho de juzgar así es, y generalizan Creo que eso es algo que, que estamos muy mal, que generalizamos mucho. Generalizamos en todos los aspectos. Bueno, yo casi no, pero no te voy a decir que nunca lo he hecho. Sí. Sí, si he generalizado, o sea, de que, ay, sí, si ya con él es porque a lo mejor también es así. Y sí, muchas, sucede. Veces, muchas veces no nos damos cuenta hasta que lo decimos en voz alta. Ajá. Y por eso también me gusta mucho este formato, porque yo escucho todo el cochinero que sale de mi boca <laughs> y digo, estás mal ahí.